Muy buenas tardes, mi gente. Me encuentro aquí transmitiendo el partido entre El Salvador y Ecuador en unos minutos desde Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey. Detrás de mí tengo a toda mi gente, los salvadoreños. ¡Una bulla para El Salvador! ¿Quién gana esta tarde? ¡Que viva El Salvador! Ese es el calor de mi gente aquí desde Harrison, New Jersey, el Red Bull Arena, porque esta tarde El Salvador se enfrenta a Ecuador, donde vamos a sacar un resultado positivo, porque El Salvador es Ecuador. Seguimos transmitiendo las impresiones previas al partido entre El Salvador con Ecuador, que esta tarde se enfrenta en el Red Bull Arena. Muy buenas tardes, muchachos. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, caballero? José Lara. ¿Desde dónde viene? Desde Queens, New York. Cuénteme cómo se siente de estar aquí esta tarde apoyando a la Selección Nacional de El Salvador, a la Selecta. Muy contento y emocionado, y hoy ganamos. ¿Cuánto es el marcador que usted pronostica para esta noche? Ganamos 3-1. 3-1, ya lo escucharon, desde Harrison, New Jersey, para ITV Deportes, Ricardo Araujo. 3-1. Ahora vuelve la esperanza, vamos con la selección. También de la selección. Dale, dale a ti.
pasión por la selecta ahora debes demostrar. Arriba con la selección, arriba con la selección. El himno de la afición, también de la selección. Cantemos salvadoreños con el alma y corazón. Arriba con la selección, arriba con la selección. El himno de la afición, también de la selección. Ahora vuelve la esperanza, vamos con la selección. Siempre nuestra selección de El Salvador, siempre con ¡viva la selección! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Amigo Carlos Monje, que quiero preguntar por el presidente Carlos, después del partido de El Salvador. Bueno, primeramente queremos agradecer a la afición salvadoreña que se hizo presente aquí en New Jersey, en el Red Bull Arena. Independientemente de los resultados, siempre vamos a estar con la selecta. ¡Siempre! ¡Para Carlos! Consejos de Real Estate con Ronnie Hernández. ¿Qué necesita a la hora de comprar la casa de sus sueños? Asegúrese que en el pago incluya el pago de su casa, los impuestos de la ciudad y el seguro de la propiedad. De esa manera usted sabrá en detalle cuánto le está pagando al banco y por qué. Los consejos de Real Estate con Ronnie Hernández. Desde 1989, Pioneer Restaurant ha sido el preferido de todos, porque conservamos lo que más le gusta, nuestro sabor, calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos. Pioneer, ¡qué rica comida es! Mariscos, carnes, comida típica salvadoreña, bebidas frías y calientes, y por supuesto, la casa del deporte, desde donde vengas. Pioneer, ¡qué rica comida! Es como estar en casa. Ven y aprovecha nuestras promociones. Adquiere ya tu tarjeta Pioneer, ¡qué rica comida! Y recibe el 10% de descuento. Estamos en 140 Pioneer Drive, Bayshore, Nueva York. Visítanos en www.quericacomida.com o llámanos al 631-231-4467. Restaurante Pioneer, ¡qué rica comida! ¿Busca una casa o apartamento para su familia? ¿O no sabe cómo hacerlo? Nosotros tenemos la solución. RM Home, somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted, desde los Estados Unidos, pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos. 503-2223-3047 o 503-7990-0211. O escríbanos a rmhomesb@gmail.com. Deje ya de pagar renta. Aproveche las oportunidades que los bancos están dando a todos los compradores por primera vez. Lo que usted pague en renta, aprovéchelo para pagar su propia casa. Soy Ronnie Hernández, el agente de la comunidad que te puede ayudar a obtener la casa de tus sueños. Llame ahora mismo al 631-793-4207. Ronnie Hernández, el agente de la comunidad. Mi nombre es Rafael Alberto Peñate Perla. Soy abogado autorizado en el estado de New York, en Washington, D.C.,
y también autorizado en la República de El Salvador. Mi trabajo incluye inmigración, cortes criminales, cortes de tráfico y también todo lo relacionado con El Salvador que le interesan a la comunidad en el estado de New York. El hecho de ser yo también inmigrante, me identifico con mi pueblo y trato de servirles y ayudarles en lo que puedo. Rafael Peñate Perla, abogado y asociados. Llama ya al teléfono 631-231-0222. 26 años informando a la comunidad. Somos La Tribuna Hispana USA, el periódico para los que leemos en español. Infórmese y anúnciese en una de nuestras 5 diferentes ediciones. En Long Island, New York City, Westchester, el sur del Bronx y Nueva Jersey, ya dicen, ni lo oí ni me lo contaron. Lo leí por La Tribuna Hispana USA. Para más información, contáctenos 1-888-928-11. Muy buenas tardes, me encuentro aquí con Arturo Álvarez, uno de los íconos de la selección nacional. Muy buenas noches, Arturo, ¿cómo te encuentras después del partido? Muy buenas noches, la verdad que un partido difícil, ¿no? Con un marcador que la verdad, hubieron unos fallos ahí, pero esto es el fútbol y tenemos que seguir adelante. Sabíamos los tipos de selección que íbamos a jugar y bueno, esto fue lo que pasó. En comparación del partido del pasado viernes entre Colombia y ahora que enfrentamos a Ecuador, ¿qué tú sientes? ¿Cuál es la diferencia que tú puedes medir entre ambas selecciones? Mira, la verdad que las dos selecciones son muy parejas. Ecuador y Colombia son selecciones muy fuertes. Y bueno, la verdad que me gustó mucho más cómo empezamos este partido contra Ecuador de que lo hicimos contra Colombia. Arriesgamos más, que es algo que necesitamos aprender a hacer. En la presión de la salida del rival y bueno, creo que empezamos el partido bien, como te dije, y lastimosamente nos cae un gol de suerte, ¿no? Que pega en alguien y se mete. ¿Cómo te sientes estar ahora compactado con la nueva selección, que ahora es una nueva selección? ¿Qué tú sientes pertenecer ahora y venir desde Europa a jugar aquí con tu selección? La verdad que siempre que he estado con la selección es un orgullo estar aquí, de ser parte de la selecta y bueno, Cuando vengo con la selección son los partidos que cada jugador quiere jugar, ¿no? Ya para terminar, un saludo para toda la afición. Un saludo. Con un ícono del deporte nacional de la selección de 1998, con Raúl García, el exportero de la selección nacional. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, un gusto y gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y enviar un caluroso saludo a todos los residentes salvadoreños en esta zona. En cuanto a la preparación de porteros de la selección, ¿qué me podría comentar acerca de los porteros que tenemos actualmente? Bueno, realmente para este torneo trajimos a dos, a Delvi Carrillo y a Henry Hernández, que tuvo actividad en estos dos últimos juegos. Son dos porteros con muy buenas características que van evolucionando, ¿verdad? Y que están ellos concentrados en desarrollar todas sus capacidades para tener opciones a ser titulares en la selección nacional. ¿Qué es lo que le espera en las próximas semanas a la selección de El Salvador? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Bueno, esperar la próxima fecha FIFA y para luego reunir al grupo, pues realmente se cuenta con poco tiempo para la preparación para estos partidos. Me gustaría que enviara un saludo a toda la afición que recuerda lo que fue el Superman García de esa época dorada de la selección nacional. Bueno, realmente es para mí un gran orgullo poderme dirigir a todo el salvadoreño residente acá en Estados Unidos, expresarle que este grupo tiene una gran disposición para darle alegrías. Esto es un proceso que recién está iniciando y expresarles que vamos a poner nuestro mayor esfuerzo, ¿verdad? Vamos a hacer lo humanamente posible para que ellos salgan satisfechos de los juegos. Gracias, Raúl, y vamos a seguir pendientes y cubriendo siempre la selección y apoyando a nuestro país. Muchas gracias y muy buenas noches. Acabamos de entrevistar a Raúl García, uno de los iconos de la selección de El Salvador de 1998.
y quién no recuerda esa época dorada. No nos cambie, vamos a comerciales, regresamos en un par de segundos. De Real Estate con Ronnie Hernández. ¿Qué necesita a la hora de comprar la casa de sus sueños? Asegúrese que en el pago incluya el pago de su casa, los impuestos de la ciudad y el seguro de la propiedad. De esa manera usted sabrá en detalle cuánto le está pagando al banco y por qué. Los consejos de Real Estate con Ronnie Hernández. Desde 1989, Fine Air Restaurant ha sido el preferido de todos, porque conservamos lo que más le gusta, nuestro sabor, calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos. Fine Air, ¡qué rica comida es! Mariscos, carnes, comida típica salvadoreña, bebidas frías y calientes, y por supuesto, la casa del deporte. Desde donde vengas, Fine Air, ¡qué rica comida! Es como estar en casa. Ven y aprovecha nuestras promociones. Adquiere ya tu tarjeta Fine Air, qué rica comida, y recibe el 10% de descuento. Estamos en 140 Fine Air Drive, Bayshore, Nueva York. Visítanos en www.querricacomida.com o llámanos al 631-231-4467. Restaurante Fine Air, qué rica comida. ¿Busca una casa o apartamento para su familia? ¿O no sabe cómo hacerlo? Nosotros tenemos la solución. RM Home, somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted, desde los Estados Unidos, pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos. 503-2223-3047 o 503-7990-0211. O escríbanos a rmhomesb@gmail.com. Deje ya de pagar renta. Aproveche las oportunidades que los bancos están dando a todos los compradores por primera vez. Lo que usted pague en renta, aprovéchelo para pagar su propia casa. Soy Ronnie Hernández, el agente de la comunidad que te puede ayudar a obtener la casa de tus sueños. Llame ahora mismo al 631-793-4207. Ronnie Hernández, el agente de la comunidad. Mi nombre es Rafael Alberto Peñate Perla. Soy abogado autorizado en el estado de New York, en Washington, D.C. y también autorizado en la República de El Salvador. Mi trabajo incluye inmigración, cortes criminales, cortes de tráfico y también todo lo relacionado con El Salvador que le interesan a la comunidad en el estado de New York. El hecho de ser yo también inmigrante, me identifico con mi pueblo y trato de servirles y ayudarles en lo que puedo. Rafael Peñate Perla, abogado y asociados. Llama ya al teléfono 631-231-0222. 26 años informando a la comunidad. Somos la Tribuna Hispana USA, el periódico para los que leemos en español. Infórmese y anúnciese en una de nuestras 5 diferentes ediciones. En Long Island, New York City, Westchester, el sur del Bronx y Nueva Jersey, ya dicen, ni lo oí ni me lo contaron, lo leí por la Tribuna Hispana USA. Para más información, contáctenos 1-888-928-11. Así lo ha demostrado ya pues, en la primera parte, pues, consiguiendo esos tres goles que realmente pues, nos han puesto las cosas complicadas. Pero más que el resultado en sí, sigo pensando, y me puedo equivocar, pero sigo pensando que el equipo ha salido muy valiente al campo,
ha salido con mucha decisión, sabiendo las cosas, teniendo las cosas muy claras. De un principio las cosas estaban saliendo bien, pero realmente hemos tenido quizás muy, muy mala suerte ya con ese primer gol. Y nos pasa, ¿no?, que cuando nos marcan un primer gol nos desestabiliza demasiado, ¿no? Sobre todo algunos jugadores, ¿no?, que errores puntuales, ¿no?, pues ya digo, contra estos equipos no se pueden hacer. Y eso te agrava el resultado y te complica un poco, ¿no?, la confianza. Sigo pensando que estamos en el buen camino. No hemos venido aquí a buscar resultados, hemos venido a buscar juegos, hemos venido a crecer. Y los dos partidos hemos perdido de forma de igual contundente, hoy más. Pero quizás si hay un partido que tengo que valorar es el de hoy, porque hemos intentado jugar durante muchos momentos de tú a tú a una selección superior. Y bueno, hemos recibido con contundencia. Si hay que culpar a alguien, cúlpenme a mí, no a los jugadores, porque yo les he dicho de ser valientes y han sido valientes. Les he dicho de intentar jugar el balón y han jugado el balón. Por tanto, mientras yo considere que este equipo tiene que seguir así para mejorar, pues y no lo haga, ¿no?, se le digo culpa mía, porque yo les intento inculcar un tipo de fútbol que espero y deseo que nos dé resultados en el futuro. Es la segunda vez que perdemos de la misma manera contra Ecuador. Vimos al Ruso Flores salir lesionados, vimos salir a Arturo Álvarez, el equipo se mantuvo igual. Entonces yo creo que usted tiene muchos elementos dentro de la selección que deben tener la oportunidad para jugar, porque se vio que después de que salieron los grandes, el equipo siguió igual. La verdad es que independientemente de los jugadores que están en el campo, hemos intentado, ya digo, ¿no?, hacer las cosas que queríamos hacer. En la segunda parte hemos cambiado el sistema para intentar buscar ese gol que pusiera nervioso al contrario. Hay que buscar también, jugar, pero buscarle el resultado. Hemos tenido nuestras ocasiones, tres ocasiones con 3-1 de meternos 3-2, no lo hemos conseguido. Yo he decidido cambiar ese sistema. Hay que ver a jugadores, hay que foguear a jugadores, que para eso están los fogueos. Y eso implica a veces pues cambiar a jugadores que sí, que tienen un peso grande en el equipo. Pero tengo demarcaciones en las que hay otros chavales que se tienen que hacer. Y ya digo, asumo la responsabilidad de esos cambios, asumo la responsabilidad de hacer ese cambio de sistema que no ha ido bien. Ahí digo, sigo teniendo parte otra vez de culpa, porque el poco tiempo nos ha dejado para trabajar un sistema nuevo y se ha reflejado en estos 20 últimos minutos, que para mí han sido los peores de todos, porque bueno, le hemos dado demasiadas incluso facilidades. No creo que hayamos dado facilidades en la primera parte a Ecuador, sino que realmente se ha hecho un buen partido. Pero fallos puntuales o algún acierto suyo, como ese primer gol, pues nos castigan mucho, nos castigan mucho. Y bueno, habrá que aprender de eso, ¿no? Son jugadores de muchísima calidad y nosotros creo que nos vamos aquí con una buena enseñanza. No nos vamos con la cabeza baja ni mucho menos. Hemos aprendido cosas y estoy seguro que en un futuro le vamos a sacar partido. Mis amigos, me despido de ustedes esta noche después de disfrutar del partido entre El Salvador y Ecuador, donde lastimosamente hemos caído 5-1 ante Ecuador, pero que esto sea una lección y que sea algo para que la Federación de El Salvador empiece a tomar cartas en el asunto para resolver el problema de la selección y que nos puedan por fin dar un triunfo y que nosotros nos sintamos como siempre orgullosos de nuestra selección. Hasta pronto y gracias por sintonizar Deportes ITV. De Real Estate con Ronnie Hernández. ¿Qué necesita a la hora de comprar la casa de sus sueños? Asegúrese que en el pago incluya el pago de su casa, los impuestos de la ciudad y el seguro de la propiedad. De esa manera usted sabrá en detalle cuánto le está pagando al banco y por qué. Los consejos de Real Estate con Ronnie Hernández.
Desde 1989, Fine Air Restaurant ha sido el preferido de todos, porque conservamos lo que más le gusta, nuestro sabor, calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos. Fine Air, qué rica comida es. Mariscos, carnes, comida típica salvadoreña, bebidas frías y calientes. Y por supuesto, la casa del deporte. Desde donde vengas, Fine Air, qué rica comida, es como estar en casa. Ven y aprovecha nuestras promociones. Adquiere ya tu tarjeta Fine Air, qué rica comida, y recibe el 10% de descuento. Estamos en 140 Fine Air Drive, Bayshore, Nueva York. Visítanos en www.quericacomida.com o llámanos al 631-231-4467. Restaurante Fine Air, qué rica comida. ¿Busca una casa o apartamento para su familia? ¿O no sabe cómo hacerlo? Nosotros tenemos la solución. RM Home, somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted, desde los Estados Unidos, pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos. 503-2223-3047 o 503-7990-0211. O escríbanos a rmhomesb@gmail.com. Deje ya de pagar renta. Aproveche las oportunidades que los bancos están dando a todos los compradores por primera vez. Lo que usted pague en renta, aprovechelo para pagar su propia casa. Soy Ronnie Hernández, el agente de la comunidad que te puede ayudar a obtener la casa de tus sueños. Llame ahora mismo al 631-793-4207. Ronnie Hernández, el agente de la comunidad. Mi nombre es Rafael Alberto Peñate Perla. Soy abogado autorizado en el estado de New York, en Washington, D.C. y también autorizado en la República de El Salvador. Mi trabajo incluye inmigración, cortes criminales, cortes de tráfico y también todo lo relacionado con El Salvador que le interesan a la comunidad en el estado de New York. El hecho de ser yo también inmigrante, me identifico con mi pueblo y trato de servirles y ayudarles en lo que puedo. Rafael Peñate Perla, abogado y asociados. Llama ya al teléfono 631-231-0222. 26 años informando a la comunidad. Somos la Tribuna Hispana USA, el periódico para los que leemos en español. Infórmese y anúnciese en una de nuestras 5 diferentes ediciones. En Long Island, New York City, Westchester, el sur del Bronx y Nueva Jersey, ya dicen, ni lo oí ni me lo contaron, lo leí por la Tribuna Hispana USA. Para más información, contáctenos 1-888-928-11.